Vamos a ponerle por subtítulo para que tomen nota nuestro, nuestro A que se encarga de las grabaciones. Vamos a hablar sobre la avena, avena, sobre el aceite de olivo, sobre la linaza. Vamos a abarcar varias cosas, si el Eterno lo permite. Con tanta comida que hay, que no sirve realmente para nada en beneficio de la, de la salud. Tenemos que ir hablando de más cosas. Vamos a anotar avena, para los que les guste, va a la redundancia tomar notas, y después voy a dar algunas formas de comer la avena. La avena disminuye el colesterol porque es una fibra. La avena disminuye los triglicéridos y disminuye la glucosa en la sangre. Entonces, yo la empleo como médico para los pacientes que son hipertensos, que tienen colesterol, triglicéridos altos, que tienen glucosa, inclusive para personas sanas que no queremos que se enfermen, lógico, nadie quiere enfermarse, pero a veces parece que la gente sí quisiera enfermarse porque come demasiado picante, demasiados irritantes, parece que buscara la enfermedad él mismo o ella misma. ¿Cuántas veces le estamos diciendo a una persona, no tome usted refresco y parece que se encapricha y todavía se empina el refresco así, siendo que es diabético, eso le va a causar un, un daño terrible a sus a sus arterias y demás. La avena también la utilizamos para la mala función intestinal y lo importante de la avena es que es una fibra como tal. Entonces, todo tipo de fibra tiene que tomarse después de haber comido, eh, por ejemplo, vamos a suponer si se comen verduras y si se comen eh, frutas. Que aunque también hay algo de fibra ahí en muchas frutas, como la manzana, y lo ideal es comerse la manzana con todo y cáscara. En el caso de las papas, hay que comérsela con todo y cáscara. Muchas personas pelan las papas y las hierven o las fríen, pero lo correcto es comérsela con todo y cáscara, porque de hecho ahí va la, la, la fibra. Pero no quiero salirme, al ratito les voy a platicar algo de las papas. Entonces, lo, lo importante es que si se comió algo de vitamina por medio de frutas, es importante dejar pasar un tiempo y comer la avena, porque si se come la avena de inmediato, entonces la avena lo que hace es que es una esponja. Es una esponja y entonces lo que hace es que absorbe toda la vitamina y se la lleva al intestino y se excreta y entonces ya se perdió todo. Si una persona se, se está vitaminando, vamos a suponer que tenga una deficiencia de hierro, etcétera, está tomando alguna píldora de hierro, etcétera, que ahorita vamos a ver dónde se encuentra el hierro a nivel natural eh, y come avena. O toma fibra de otro tipo, entonces absorbe las vitaminas y ya no las va a aprovechar. Por eso también hay tanta gente anémica que toma vitaminas y toma vitaminas, pero porque come otras cosas que, que absorben la vitamina. Entonces no, 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 no tiene caso hacerlo así. Yo te aconsejo que si tomo, comes, por ejemplo, frutas, eh, verduras, etcétera, dejes pasar un tiempo razonable y después ya se puede comer la avena y después voy a decir cómo, cómo se puede eh, ingerir. La avena contiene proteínas y las proteínas lo que hacen o lo, para lo que sirven las proteínas es para formar músculo. La masa muscular viene por comer proteínas. Una persona que no ingiere proteínas en su dieta es una persona extremadamente delgada, pero no sana. Es decir, hay personas que son delgadas, pero son sanos. Pero hay personas, en este caso son personas eh, muy delgadas que no comen proteínas, pero son enfermizas frecuentemente. Entonces, la proteína es, es, es muy importante también para las defensas, no nada más las vitaminas. La, la vitamina viene de una palabra que quiere decir amina vital, amina vital, es, es indispensable, por así decirlo, gracias a nuestro lojín Yahweh, eh, este tipo de aminoácidos o de aminas. Siguiendo con la avena, es un cereal como tal, que tiene una proporción... Eh, muy buena de grasa, pero de grasa vegetal, y la grasa vegetal es buena. El 65% de lo, que, de lo que es en sí la avena es de grasas no saturadas. Cuando tú oigas hablar, aj, hermano, aj, hermana, de grasa no saturada, es una grasa que es buena. La grasa saturada es la grasa que es mala para el organismo. La grasa no saturada es una grasa buena. Tiene, aparte del 65% de grasas, decía yo, no saturadas, tiene 35% de ácido linoleico. Linoleico. Ahora, ¿qué otras eh, características tiene la avena? Bueno, contiene hidratos de carbono o carbohidratos, y los carbohidratos son azúcares, pero en este caso va a ser un azúcar buena para que se entienda. Lo voy a hablar un poquito sencillo. Y el hidrato de carbono es lo que da la energía para trabajar, la energía. Cuando una persona tiene eh, mucha fatiga, aparte de que puede ser que tenga una anemia o algún otro trastorno médico, puede ser que le falten hidratos de carbono, o sea, unas calorías para que se entienda. Tiene una buena cantidad de sodio, de sodio, de cloruro de potasio, de calcio, para las personas que no pueden tomar leche porque les hace daño. Y por qué la leche hace daño, porque falta una enzima que se llama lactasa. La lactasa es la encargada de digerir la leche, para que se entienda. Si no hay lactasa, la leche cae y, como no hay algo que la pueda digerir, entonces la persona, eh, como decimos, sin ser irreverente, nuestro abacados creo todo esto, pero sin ser irreverente se suelta del estómago, le causa una diarrea, porque no tiene lactasa. Entonces, una persona que no toma leche va a tener falta de calcio. Tiene que tomar leche, eh, los que puedan tomar leche, y leche de preferencia de la no fórmulas lácteas. Recuerden lo que ya hemos dicho en meses anteriores, las fórmulas lácteas no sirven para nada. Es, es agua pintada ahí. Entonces, si tú no puedes tomar leche o no toleras la leche, come, tom, come avena, toma avena y vas a tener una buena dosis de calcio. También tiene fósforo. El fósforo se encuentra, desde luego nosotros comemos kosher, según eh, Bajikra, Levítico 11. Lo que nuestro abacado Yahweh permite solamente, entonces eh, da, da, en su bendita Torah que comamos, el fósforo se encuentra en algún tipo de, de peces. Entonces, ciertamente el, la mojarra y el huachinango están permitidos para que se entienda. Lo voy a decir así, no vamos a entrar ahorita en el tipo de alimentación kosher, pero eso tiene, trae mucho fósforo. Entonces, la avena trae mucho fósforo. Si alguien es alérgico al pescado, pasa y hacemos oración y rompemos esas maldiciones. Aleluya. Porque generalmente las, las alergias son maldiciones. El fósforo nos va a servir para el cerebro, el buen funcionamiento de las neuronas. Una persona que no tiene una buena cantidad de fósforo es una persona lenta para pensar, independientemente de, de que quiera o no estudiar, no se le da el estudio, pero porque no puede, no aprende, no, no retiene. En este caso, si tú no retienes las citas bíblicas, pídele sabiduría a Yahweh y Él te lo va a conceder. Amén. Entonces, pidámosle. Entonces, recuerden, voy a hablar aquí de varias cosas. En el tema de liberación, hablamos que reprendemos los demonios en el nombre grande de Yahshua Hamashiach para que se vayan. Y una de las maneras como actúan los Sheidim es robando la palabra de nuestro Abacados. Es decir, por eso, si tú escuchas los discos de Liberación 1 y 2, explico ahí que se vayan los Sheidim, para que no roben la palabra, porque Hasatán, Yahshua Hamashiach, le reprenda, es un ladrón. Vamos a hablar de varias cosas. Un ladrón vino para robar, matar y destruir. Pero muchas veces la persona también tiene una deficiencia ahí de fósforo. Entonces, si come avena, va a mejorar, y, y, y pescado, va a mejorar eh, su rendimiento intelectual. El sodio, que yo dije en un principio, se encuentra en la sal, pero... El sodio que trae la avena no, no va a crear una retención mayor de agua que cuando una persona le vacía el salero, cuántas veces una persona ni siquiera ha probado la sopa y ya le está vaciando el salero ahí. Son costumbres muy malas, son hábitos muy malos. Entonces no, no, no hagamos eso. Si, si comemos con lo mínimo de sal, vamos a tener más salud. El crudo de potasio sirve para el buen funcionamiento de los músculos. Por eso los atletas... Que no es el tema en sí, pero cuando una persona corre mucho, o tú vamos a ponerlo acá mejor. Si tú danzas mucho, a veces eh, puedes empezar a sentir calambres porque se elimina demasiado potasio por el, por el sudor. Si tú empiezas a comer avena, vas a notar mucha mejoría en eso. El calcio, ya sabemos que es para los dientes, para los huesos, el calcio es el cuarto factor de coagulación, es muy importante eso. Hay niños que sangran mucho, que se llama epistaxis, de, sangran mucho de la nariz. Si se les da avena, se va a quitar ese problema porque va a darle un, una buena dosis de calcio. Desde luego, si toma su leche, come queso, crema, mantequilla, etc. Eh, y como es el cuarto factor de coagulación, no va a, no va a presentar esos sangrados eh, tan, tan tremendos que a veces los veo que hasta una sonda tengo que poner. Y bueno, tenemos que hacer muchas cosas. Les voy a platicar algo de lo que hacemos. No me bajo porque no es nada. Nada, eh, delicado. A veces tenemos que meter, tengo que meter una sonda, sacarla por, por, la meto por la nariz, la saco por la boca, inflo el globo y, y, y tengo que jalar la sonda para que tapone por atrás. A veces tenemos que hacer muchas cosas para parar, para parar un sangrado que podía evitarse si la persona comiera sanamente. Eso lo veo yo mucho en el consultorio y lo veo mucho más en urgencias. Porque, aunque ya no, no estoy en los hospitales, pero me llevan mucho paciente a veces en las noches eh, sangrando. Entonces, la manera de evitar todo eso es comiendo sanamente. Pero si al niño se le pone su, su juguito ese del diablo que no sirve para nada, sus papitas y, y. Ándale, niño, vete. No va a ser tan saludable como si se le hace un agua de limón o algo más saludable. Cuando yo era niño, mi mamá me preparaba mi agua de limón. Y como yo era muy comelón tres bolillos grandes con frijoles y queso. Por eso ver los resultados. Pero no era comida chatarra, porque eso no, 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 no sirve para nada. También la, la avena trae magnesio y el magnesio, fíjense muy bien, amados, ahora con tanto estrés, tanto estrés, tantos nervios, el magnesio yo lo uso como un ansiolítico. Fíjense qué tremendo. Es una medicina que no es controlada. Entonces, si nosotros recetamos, si yo receto magnesio, eh, el paciente va a estar tranquilo, va a estar calmado. El magnesio lo, lo encuentras en la avena. Entonces, en lugar de comprar unas tabletas, mejor comemos avena. Es muy rica la avena. El magnesio, eh, es que el magnesio lo que hace es que evita la contractura muscular. Entonces, cuando una persona está muy estresada, tiene mucha tensión. Empieza con dolor de espalda, le duele acá, le duele, porque está muy... Si empieza a comer avena, en este caso que trae mucho magnesio, la persona se va a sentir más relajada. ¿De acuerdo? Aleluya. La avena tiene mucho hierro, igual que los frijoles o las lentejas. El hierro sabemos que es para la, forma de los, eh, la formación de los glóbulos rojos, para una buena hemoglobina. Eh, no voy a profundizar mucho en, en, en términos médicos, pero para eso sirve, para que haya buenos glóbulos rojos, haya buena oxigenación. Cuando una persona queremos ver si está anémica o no, a veces ni siquiera le tenemos que mandar unos análisis, al menos yo no los mando hasta que sea muy necesario, porque hay que, hay que hacer ahorrar al paciente. Entonces le veo la conjuntiva, así le hago al paciente, y luego, luego se ve, si es una conjuntiva pálida, tiene una anemia. Y hay anemias de, de varios tipos, no, no es el tema en sí. La, anemia, eh, perdón, la avena tiene mucho cobre, recuerda los temas del alma y el cuerpo. Fuimos hechos de la tierra, y esto, no, de lares, y esto no tiene nada que ver con cábala. Fuimos hechos de la tierra, entonces tenemos sodio, tenemos sal en el cuerpo, tenemos calor, el fuego, y tenemos calor en la sangre, tenemos eh, sales minerales, tenemos calcio, tenemos cobre, la avena tiene mucho zinc. Esto es mucho, muy importante, miren. Eh, el zinc es un me metal o mineral que sirve mucho para el desarrollo sexual normal de nuestros niños y de nuestros jóvenes, de nuestras jovencitas. Una persona que no tiene buena dosis, una buena ingesta de zinc, va a tener muchos problemas, muchos problemas eh, eh, con atrasos menstruales, etcétera, porque no tiene una buena dosis de zinc. Aparte de que tiene una anemia, no tiene zinc. Entonces, como no tiene zinc, sus ovarios no van a trabajar bien. Un mes le toca trabajar un ovario, al otro mes le toca tra tra trabajar al otro ovario, y así un mes y un mes y un mes. Cuando nos llegan las mamás y me dicen, oiga, doctor, eh, mi hija menstrua un mes sí, un mes no, un mes sí, un mes no, quiere decir que le falta hierro y es muy probable que le falte zinc. Si no tiene zinc, igual va a ser el mismo problema. Y en los varones... Eh, eh, todo esto que estoy hablando es porque es creación de nuestro Elohim Yahweh. No te espantes, aleluya. Bueno, hay muchos espantados, muy religiosos se espantan de todo. ¿Cuántos religiosos hay acá? Ninguno, aleluya. Entonces puedo continuar. Me bajo por ciertas situaciones que tú comprendes. Por ejemplo, cuando vemos un joven que tiene los testículos muy pequeños, etc., no va a tener una buena formación de. No va a tener una buena producción de testosterona, etcétera, etcétera. Generalmente es por falta de zinc. Por falta de zinc. ¿Y qué hacen la mayoría de los médicos? Llega un paciente así, lo primero que dice, no, pues necesita inyecciones de testosterona. Lo único que se va a provocar con eso es que, como ya le está metiendo la testosterona por vía intramuscular, el testículo deja de funcionar. Y al rato va a ser peor. Entonces, estos, estos, estas cosas son muy importantes porque va a depender la buena salud. Ahora, si nos preocupamos, y ese es mi trabajo, por la salud de los que creen y guardan Torah y la salud de los que no creen y no guardan Torah, cuanto más por la salud de los que creen. Aleluya. Entonces el zinc es muy importante. También tiene mucho complejo B. Y ya que hablábamos hace ocho días de que el complejo B se encuentra, la mayoría de las vitaminas inyectadas de complejo B son extraídas de... Del hígado de, de, de muchos animales, entonces eso no lo quiere nuestro Elohim Yahweh. El complejo B, la vitamina B1, B2, tiamina, riboflavina, hidroxocobalamina, que es la B12, todo eso se encuentra en la vena. Y así te podrías ahorrar, no voy a decir nombres comerciales acá, muchísimo dinero en inyecciones que, que realmente van a hacer mucho daño y que no es recomendada para los Bené Israel. Como la avena es fibra, entonces va a ayudar al buen funcionamiento intestinal. ¿Cómo se recomienda tomar la avena? Sí, puedes tomarte tus licuados, etcétera, pero de nada sirve, eh, eh, por ejemplo, poner leche, dos cucharadas de avena, etcétera, si se le va a poner kilos de azúcar y eso. No, 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 no. El Eterno quiere que seamos medidos en todo. Amén. Entonces, si te vas a hacer un buen licuado, pues le puedes poner, no sé, muchas cosas. Eh, pero que lleve dos cucharadas de, 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 de avena, o tres o cuatro si quieres, y utilizar miel de abeja en lugar de azúcar sería lo ideal. Ahora, yo lo que, lo que acostumbro por temporadas es comprar la avena, no voy a decir marcas, pero la avena como tal enterita, enterita. Entonces, después de comer, si no, eh, claro, comí lógico comí eh, vitaminas y todo en, en los guisos que mi esposa preparó gracias a nuestro Yahweh. pero si sí, si sí, si sí, si sí, yo eh, eh, no noté que fuera mucha carga de vitamina no no porque los guisados no lo lleven sino para que no la vaya a barrer entonces puedes tomar dos cucharadas de avena así una cucharada de avena en tu mano yo la como así entera y ya la vas masticando y la vas pasando con agua es otra cucharada. Si te tomas dos cucharadas diarias de avena, el colesterol se mantiene normal, normal. para los que ya pasan de los 40 años, hasta de los 30 años. Yo, yo veo muchos enfermitos ahora ya muy jovencitos con hipertensiones arteriales muy graves, desde muy niños, desde 14, 10, 20 años ya tienen hipertensión. Dos cucharadas o diarias de avena o oh, tus licuados, pero si la comes entera va a ser más efecto que si se hace en un licuado, porque en un licuado ya, se, ya, ya moliste la fibra y lo correcto es comerse la fibra entera. ¿De acuerdo? Voy a pasar al tema de aceite de olivo. Y también se le puede poner en el, en el subtítulo del disco, avena, aceite de olivo. Después les voy a dar un tema muy bonito, porque está sacado de la bendita tanaj. Eh, sobre el aceite de olivo, pero quiero hablar ahorita como médico. El aceite de olivo es un aceite esencial, es decir, es primordial y es un aceite esencial no saturado. Recuerda que la vena trae grasas no grasas no saturadas. Entonces, el aceite esencial que tiene así el aceite de olivo, valga la redundancia, es no saturado. Entonces, por lo tanto, no se forman depósitos de grasa en las paredes arteriales no se forman depósitos de grasa en las paredes arteriales con este aceite este aceite sí se puede consumir una buena cantidad y no pasa nada claro no hay que exagerar recuerden entonces como es un aceite no saturado no va a provocar eh, arteroesclerosis o eh, arterioesclerosis que es diferente entonces o ateroesclerosis que son los ateromas el ateroma es son placas de de, de colesterol que se forman dentro de las arterias. Y yo le explico a los pacientes de una manera muy sencilla. Le digo, mire, señor fulano, si usted tiene unas plantas de aquí, aquí cerquita, usted puede poner su manguera, si usted quiere regarlas, usted puede poner la manguera así y puede usted regar las plantas. Pero si usted necesita regar el césped, el pasto de más lejos, unas plantas de más lejos, usted tiene que meterle el dedo hacia la manguera, obstaculizar la circulación del agua. Y entonces va a aumentar la presión del agua. ¿Así es? Y entonces ya puede usted regar todo su pasto ahí. Es lo mismo que ocurre en el organismo. Si está una arteria así y tiene ateromas, eh, eh, placas de, de colesterol, lo que va a hacer es cerrar la arteria y va a aumentar la presión arterial. Eso es lo que hace. Eso es lo que hace el colesterol. Cuando una vez que las plaquetas se van acumulando ahí en esa placa de ateroma, se llega a desprender ese ateroma, es gravísimo porque es lo que causa los infartos agudos del miocardio, como se llaman los infartos del corazón. Voy a decir algo que, que, que siempre da risa porque dicen en los certificados de, de función, dice murió por paro cardíaco. Pues todos morimos, vamos a morir por un paro cardíaco. Eso no es un diagnóstico. ¿Se escuchó? Paro cardíaco nos va a dar a cualquiera, si no viene Yashua Gamashia antes por nosotros. Es un decir, entonces, eh, o pasamos vivos al milenio. Eh, a lo que voy es a lo siguiente, que el, el ateroma se desprende y puede llegar al infarto, al, al perdón, al corazón, a las coronarias, hay coronaria derecha, coronaria izquierda. Puede ir circulando, puede ir circulando ese, ese, ese trombo de colesterol, pero puede ir circulando mientras haya un diámetro grande. Y no, no pasa nada, pero como las arterias se van haciendo chicas, arteria, arteriola y vaso capilar, cuando llega el más chiquito ahí se atora y es cuando causa un infarto. Se llama necrosis, que quiere decir muerte de ese tejido del miocardio. Y en, en, los, en, en muchos casos el ateroma va hacia los pulmones, entonces eh, puede crear una embolia pulmonar. Eso es gravísimo. O bien puede crear un infarto cerebral o, o un infarto cerebral, entonces lo que la gente llama como una trombosis cerebral. Nosotros como médicos, perdón, trombosis cerebral, le dio una trombosis cerebral, o le dio una embolia, embolia, pulno, eh, embolia eh, cerebral. Y entonces el paciente deja de mover la mitad del cuerpo. Recuerda, el lado izquierdo del cerebro controla todos los movimientos del lado derecho, el lado derecho del cerebro controla todos los movimientos del lado izquierdo. Entonces, el eterno no se equivoca, él es perfecto, aleluya Y su Torah es perfecta y para siempre Si dice no carne de puerpo, puerco, porque eso trae una cantidad de toxinas, cantidad de grasas La gente que come mucha grasa eh, va, va a tener ese tipo de problemas Pero no nada más ahí, si come otro tipo de, de frituras, etc. va a tener ese tipo de problemas Entonces necesitamos estar sanitos para servirle mejor a nuestro Elohim Yahweh y para servir mejor en este Mishkan y por todo lo que ha de venir. Aleluya. Una persona con mucha grasa en la sangre no no, no, no reacciona bien, no razona bien. Tiene generalmente lentitud para pensar, etc. Porque su sangre está quilosa, está pesada. Inclusive en el laboratorio nos marcan, eh, tiene el suero opalescente, así nos dicen, o sea, está opaco de tanta grasa. Eso, eso no lo quiere nuestro Elohim Yahweh, no lo quiere para nada. Entonces, el aceite de olivo, en lugar de causar problemas de este tipo, que ya estuve compartiéndoles, va a evitar estos depósitos de grasa. Fíjense qué interesante, el aceite de olivo va a evitar los depósitos de grasa en las arterias, sea cualquiera, los va a evitar y entonces vamos a mantenernos más sanos. Ahora... Yo recibo muchas revistas médicas y, y le doy gracias a Nuestro Logín cada día, de veras, cada guión. Le doy gracias porque eh, me llegan mucho material médico, lo más reciente que hay en la medicina, y sin pagar un centavo. Tremendo. Apenas eh, llegaron, eh, llegaron del correo y me dijeron, doctor, esto es para usted, unos libros de medicina nuevecitos, que… En el, si yo hubiera ido a comprar esos libros me hubieran costado miles de pesos. Entonces el Eterno también se fija, nuestra intención, la, 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 la cuestión es atender bien a los pacientes, pero vamos, el Eterno si, si está viendo que yo guardo su Torah, por otro lado me no por otro lado, sino nos bendice de todas formas. ¿De acuerdo? O sea, no nada más me bendice que. Eh, que tenga yo un talid, otro talid para orar aquí o allá. No, 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 también en lo médico. Cada quien en su trabajo nos bendice el Eterno. Él es bueno. Amén. ¿Por qué no le tocó a otro médico esos libros? ¿Por qué me tocaron a mí? Apenas hace relativamente, tiene poco tiempo, eh, Solamente somos como mil médicos acá en Tehuacán. Y los laboratorios regalaron una especie de, de compendios, etcétera, Solamente a tres médicos. Y uno de ellos salí yo. Qué bueno, ¿no? Pero gracias a quien, a nuestro Elohim. Mantengámonos en que Dushay, él siempre nos va a seguir dando braja, Amén. Ahora, en los países mediterráneos, eh, los problemas circulatorios son estadísticamente menores. Y dije yo de lo de las revistas, porque muchos médicos Yeudín escriben sobre esto. Hay muchos eh, médicos cardiólogos eh, en Estados Unidos, en el área de New York, etcétera, eh, y bueno, independientemente si guardan Torah o no, ahorita estoy hablando de medicina, eh, ciertamente ellos tienen mucha experiencia también eh, con otros científicos del mundo, eh, pero ellos llevan la, 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 la cuestión pionera de todo esto. Entonces, los, las estadísticas que sacan ellos de los infartos que ocurren en Israel son mínimas comparadas, por ejemplo, con México, porque allá se consume más aceite de olivo. En España, aunque llevan una comida totalmente eh, muy mala, porque no es kosher, comen mucho, eh, cosa que no deben de comer, camarones y la paella, lo que no tiene, el caldo gallego, lo que no tiene de grasa. A pesar de eso, ellos no, no, no acumulan mucho colesterol, fíjense. Yo tengo muchos familiares allá y, y cuando llegan a venir algunos, no tienen colesterol, pero si estás, ¿cómo es eso? Eh, pero es que ellos toman mucho aceite, comen mucho aceite de olivo. Y el vino tinto, después vamos a hablar de eso, pero no te emociones. ¿De acuerdo? Mejor cuídate de la dieta. ¿Amén? ¿Okay? Entonces, en los países mediterráneos, decía yo, hay un mucho, mucho menor índice. Todo lo que es Estados Unidos, es una cantidad de infartos agudos al miocardio, de trombosis, etc. Y este no es el tema, pero ya lo mencioné en algún disco, no recuerdo ahorita cuál, donde explico, cuando hablé sobre el adulterio, donde explico que la mayoría de los infartos agudos del miocardio dan en la madrugada después de un gran comelitón y de una gran bebida y la persona adulterando en los moteles. Ahí es generalmente donde ataca eh, donde atacan los infartos del miocardio. Ahí los llama el eterno a cuentas. Después de todo un bacanal romano, ya jamás decía reprenda al enemigo, al adversario. Y de todo eso, entonces cuando vienen los infartos, consecuencia del pecado. Porque ya he dicho que el adúltero va a tener un estrés tremendo. Suena el teléfono y va a brincar a querer contestar el teléfono porque piensa que es la amante y no lo vaya a descubrir ante su mujer. No es el tema esto, pero todo va relacionado. Mira, si guardamos Torah se nos tiene que notar en el semblante. Amén. Se nos tiene que notar en lo que comemos y se nos tiene que notar en lo que vestimos. En todo se nos tiene que notar. Lo más importante es entonces estar en Kedushá, en viajada, en una comunión con nuestro abacados y Él nos va administrando qué hacer, cómo hacer las cosas y demás. Aleluya. Ahora, el aceite de olivo es todo lo contrario de las grasas animales, porque las grasas animales son saturadas y todas esas grasas van a hacer daño. ¿Qué va a hacer más el aceite de olivo? Va a mantener el intestino limpio y saludable. Miren, el 95% de las enfermedades físicas, no ahorita metiendo a las cuestiones de demonios y de liberación, el 95% de las enfermedades se debe a una mala función intestinal. Si el colon está eh, infestado, está contaminado, la persona no va a tener salud. Entonces lo, lo, lo indispensable es tener siempre un buen funcionamiento intestinal. Voy a decir algo que es importante. Muchos Yehudim, eh, desgraciadamente son cabalistas, pero bueno, inclusive tienen una tefilá fuera del sherutín del baño para ir a dar gracias porque se puede ir al baño. Es una braja y, y poder eh, ir al baño. Y después, tienen, y, y una vez que salen, tienen otra tefilá para dar gracias porque se pudo ir al baño. Ahora, yo no tengo la tefilá ni soy cabalista, pero yo sí le doy gracias al Eterno que mi, mi, mi organismo funcione bien. Aleluya, o ya te espantaste, tú no vas al baño. Se dan cuenta, hay mucho tabú, hay muchas cosas que hay que romper. Un intestino saludable va a mantener a la persona bien. ¿Cuántas veces me llega una persona con visión borrosa? No es diabético, fíjense, visión borrosa, no es diabético. Porque lo primero que yo tengo que checar es si es diabético o no. Que no tenga hipertensión, etcétera. Checo los reflejos, fotomotor, consensual de acomodación, le, le reviso con el oftalmoscopio. Pero la gran mayoría de problemas es por un mal funcionamiento intestinal. Qué tremendo. Problemas de articulaciones, problemas musculares, dolores musculares, etcétera. Muchas cosas se deben a un mal funcionamiento intestinal. Ahora, el aceite de olivo evita el empacho. Para los países que algún día vayan a escuchar este este tema, digamos, bueno, el empacho es una congestión del intestino y no hay que ir con la bruja, lógico, a que le cure el empacho, porque eso es muy de acá de México y de otros países de Sudamérica. No, sino lo que hay que hacer es tomar aceite de olivo, darle aceite de olivo. ¿Cuántas veces a tus, eh, a tus niños no les has dado palomitas desde maíz y después dices, no, mejor no se vayan a tapar, ¿vale la expresión? le doy su aceite de olivo sí o no si no lo has hecho Mira por eso no está el niño así dale su aceite de olivo y va a mejorar de acuerdo bueno ahora para el adulto las dosis es independientemente de lo del ajo que ya mencioné hace ocho días dos cucharadas soperas de aceite de olivo todos los días eso eso te va a dar una salud muy buena ahora lo que te estoy hablando es porque yo lo hago. Si no lo hiciera, ¿para qué estoy aquí de hipócrita haciendo? ¿Me doy a entender? El aceite de olivo es riquísimo. A algunos no les gusta porque a lo mejor te lo daba la mamá, tu mamá de chiquito con aceite de ricino, pero eso es otra cosa, casi te daba aceite de, de, de coches. Pero no, dos cucharadas soperas diarias de aceite de olivo y en los niños dos cucharaditas chiquitas. Ahora, el, el, el aceite de olivo tiene muchas propiedades. Pero la, la vitamina más esencial que tiene es la vitamina E, la vitamina E. Y la vitamina E va a servir también para la, el cabello, la piel, la piel, las mucosas. Mucosas es todo lo que es interior del aparato, tanto respiratorio eh, alto, aparato respiratorio alto, y todo lo que es la boca, etcétera, Es la vitamina E. El aceite de olivo, en lugar de elevar el colesterol, como las grasas saturadas, lo baja, baja el colesterol. Entonces, si una persona quiere tener un, eh, un, una buena salud, baja el colesterol. Las personas, por ejemplo, que son diabéticas, si se les recomienda tomar, a ellas sí se les, se les manda un poquito más de dosis, va a disminuir la glucosa, el azúcar, para que se entienda la glucosa de la sangre. Va a fortalecer los huesos porque va a hacer, la vitamina E tiene muchas funciones, pero va a funcionar, perdón, va a hacer que el calcio se fije mejor, como cuando damos vitamina D. Y cuando hay gastritis, esofagitis o inclusive úlceras gástricas, úlceras pépticas o úlceras duodenales, que es diferente, disminuye si se da el aceite de olivo se va a disminuir muchísimo los ácidos gástricos, mucho se disminuyen los ácidos gástricos, porque es una hiperacidez, porque hay dos nervios que se llaman nervios vagos, y esos nervios vagos a veces cuando la persona tiene mucho estrés o es una herencia, que ya sabemos que son maldiciones, etcétera va a tener una hiperacidez, va a tener todo el tiempo gastritis, esofagitis, etcétera Si se da aceite de olivo, disminuyen mucho los ácidos gástricos, ya pusimos, ya puse un ejemplo hace ocho días. De la capacidad tan, tan tremenda que tiene el ácido, el ácido, el ácido clorhídrico o las pepsinas que, que va a producir el organismo. Entonces, acostúmbrate a tomar aceite de olivo. Aleluya. Por eso, cuando yo dé el, te, el, dé el tema basado en la bendita Tanaj, a la Biblia, para que se entienda para los nuevecitos que van a escuchar este audio, eh, va, vamos a encontrar muchas cosas interesantes que dice la Tanaj sobre el aceite de olivo. Ahora voy a hablar algo de linaza. Linaza. Su aceite va a, a, a dar en sí eh, lo que son los omega, omega 3, omega 6 y omega 9. Y los, los, eh, el omega sirve para que es un antioxidante, igual que la vitamina E y la vitamina C. Ahorita voy a hablar algunas cosas de la vitamina C. Y entonces la persona se va a mantener más fuerte. No es que sean vitaminas antienvejecimiento, porque eso es una, eso es cosmos otra vez. Hablando del cosmos, no, sino simplemente que las células se van a mantener mejor oxigenadas, mejor alimentadas, y eso va a evitar que la persona, eh, por así decirlo, se deteriore en su organismo más rápido, se va a ma mantener más fuerte. Entonces, ya que los omega 3, que la mayoría se venden en cápsulas o perlas, etcétera son sacadas del hígado, del salmón. Nosotros no podemos ingerir eso porque guardamos tora. ¿Amén? Pero sí podemos comer linaza. Aleluya. Y ahí en la linaza, inclusive hay fórmulas que ya traen la avena con la linaza. Entonces la linaza trae muchos omegas y eso va a ayudar a disminuir el colesterol, a disminuir los triglicéridos y lo que dije, mantener las células en, buena, en buen funcionamiento. La linaza va a dar energía porque trae, trae hidratos de carbono, trae carbohidratos, trae grasas, lógico, no saturadas. Las grasas saturadas están en las grasas animales. Es una fibra, va a servir mucho también para hacer buena digestión. Ya mencioné que va a dar energía y también trae proteínas. Las proteínas están formadas por carbo, 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 carbono, hidrógeno, oxígeno. Y nitrógeno. Esa es una proteína. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Si no hay buena ingesta de proteínas, la persona es débil, tiene músculos débiles, eh, no va a tener eh, resistencia. Eh. Aparte es la energía. Entonces es importante la masa muscular. Porque la masa muscular no la van a dar las vitaminas, no la va a dar la fibra, sino las proteínas. Y la proteína es lo que va a ser la masa muscular. Voy a hablar algo sobre la vitamina C. La vitamina C, el, el, el alimento que lo tiene en mayor cantidad es la guayaba. Tiene más que el limón y que la naranja juntos. Entonces, lo ideal es comer una guayaba, casi prácticamente hay todo el año, y quitarle los huesecillos. ¿Por qué quitarle los huesecillos? Porque muchos pueden pasar directamente al intestino y tapar el apéndice y causar una apendicitis. Cuando eh, yo me dedicaba mucho al tiempo de la cirugía, la mayoría de apendicitis eran por semillas de chile, por parásitos, amibas, que no se ven a simple vista solamente con microscopio. O por lombrices, que ya hablamos, los eh, láscaris y lombricoides que eso no lo tiene que tener un veneno Israel. Somos Mishkan, templo del Ruajakodis, aleluya. Entonces en sí también la guayaba hay que cuidar eso, de que quitarle la semilla y comerla. O bien tomarla el agua, trae mucha vitamina C. La vitamina C nos va a ayudar a eh, evitar, evitar infecciones, aumenta, decía yo, las inmunoglobulinas, IgA, IgG, IgM. Va a aumentar las defensas, va a haber buena formación de glóbulos blancos, de leucocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, todo lo que ayuda a las defensas de nuestro organismo. Esa es la vitamina C, va a, a, a crear una buena. Eh, ayuda mucho a la circulación de las venas. Y además, por eso yo tomo mucha agua de limón con dos limones eh, eh, partidos así en cuatro. Eh, molidos, o si no, les eh, exprimo los limones y le echo la cáscara en el, en, el, en el agua y me espero un momento para que suelte todo ahí. Porque si se exprimen los limones, se tira la cáscara, es un desperdicio. En la cáscara va mucha vitamina C. ¿Ven? Entonces, a veces se hace una jarra de agua de limón, 20 limones, toda la cáscara a la basura. No, hay que dejar que el limón esté ahí, la cáscara de limón esté ahí. Va a ayudar mucho a la circulación de las piernas, los que mucho tiempo estamos de pie. Eh, por nuestro trabajo, etcétera, nos va a ayudar mucho, ayuda también a la cicatrización. Eh, se ha mencionado mucho sobre los resfríos, eso es cierto, porque en sí es un antiinfeccioso. Ahora, la vitamina A se encuentra mucho en la mantequilla, hay buena mantequilla. Eh, y lo ideal para, para los niños, por ejemplo, a mí me llevan mucho niños con amigdalitis crónicas y que ya les quieren hacer una amigdalectomía, o sea, quitar las amígdalas. Todo eso. Yo lo hice, si quitar amígdalas cuando hay el problema de una fiebre reumática ya, pero no es tema de medicina en sí tan profundo. Lo que sí quiero decirles es que cuando me llevan un niño con amígdalas muy grandes, eh, en lugar de decir, ¿sabe qué? Pues le opero a su hijo. No, por algo creo el Eterno las amígdalas y por algo están ahí y son defensa del cuerpo. ¿De acuerdo? porque producen glóbulos blancos, producen leucocitos, igual que el apéndice, pero lógico, si el apéndice está a punto de reventar, no vamos a esperar a que reviente, hay que quitarla. Y de todas maneras va a seguir habiendo producción de glóbulos blancos por otro lado. Pero en el caso, por ejemplo, de las amígdalas, entonces yo le recomiendo a los papás, déle usted dos cucharadas diarias de, de, de soperas, de mantequilla a su hijo, dos cucharaditas, perdón. Para el adulto dos grandes, pero agarrar la mantequilla así, eh, si quieren poner tantito sabor, tantita sal, tantita azúcar y pasarla después de haberse lavado los dientes. Porque si se lava los dientes, no, la cuestión es que quede la capa que trae, que deja la, la a la hora de irlo pasando, tragando, es la palabra correcta, eh, que deja la mantequilla va a crear una capa protectora. Ahí queda la vitamina A, eso va a servir de mucho entonces la, la, la mantequilla trae mucha vitamina A ya había yo explicado que la vitamina a es la vitamina de la vista la vitamina del cabello la vitamina de la piel de los tegumentos incluyendo las uñas recuerda recuerda lo de los limones te va a hacer de mucho bien las espinacas no basándonos a lo que decían de popeye eso es puro mito porque ese señor está volado pues eso es no 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 pero las espinacas tienen mucho hierro por cierto, hay una enfermedad que nosotros la diagnosticamos porque decimos, tiene brazos de Popeye. Pero eso, eso no es para risa, es una enfermedad bastante grave. O sea, hay cosas en la medicina que vemos tremendas, pero no son más que malformaciones de Sheidim. Qué tremendo, ¿verdad? Es algo tremendo. Algún día veremos, si el Eterno lo permite, ya en otra plática que tengamos aquí en el Salón Adjunto, sobre lo que es la, la piel elástica, los, las personas, es que pueden doblar el brazo así, volverlo, todo eso no lo quiere Yahweh, todo eso no es normal. El Eterno hizo al hombre a su imagen y semejanza, ya vimos en qué forma, Él lo hizo perfecto, todo eso es cuando el enemigo mete man, garras en la genética y a le reprenda. Entonces, las espinacas traen mucho hierro, las lentejas y los frijoles traen muchísimo hierro. Ahora que se aproxima la época de calor, recuerda: en lugar de tomar un, 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 un refresco, eh, lo ideal es tomar agua, un litro de agua. Todos los días hay que tomar dos litros de agua. Pero si se, se pone un litro de agua para los, las hermanas que están danzando, los hermanos que están danzando, ahora que vienen las fiestas y que están ensayando para nuestro abacados, aleluya, se deshidratan y se sienten muy. Entonces, si toman agua, nada más no van a reponer las sales que perdieron. Porque el sudor es salado, porque lleva, lleva sal, es lógico. Entonces, lo que, lo, que, lo, que, lo que hay que hacer es tomar un litro de agua con unas dos o tres cucharadas de soperas de azúcar y media cucharadita de las de cinco mililitros de sal. Se, re, se revuelve, se agita y esa es la mejor solución. No dije remedio, dije solución porque no quise decir suero. El suero es otra cosa, es la mejor solución electrolítica, ¿de acuerdo? Ahora, eh, volviendo a, la, a lo que yo decía hace a, el inicio de la plática sobre la papa, eh, cómela con todo y cáscara. Inclusive hace tiempo, hace tiempo yo le pedía a mi esposa, si ella pelaba las papas, la cáscara me la dejaba aparte. Y yo me hacía mis taquitos con cáscara de papa. Entonces, eso es mucha fibra, eso es mucha fibra del aguacate lo que se, se trae mucha vitamina E muchísima vitamina E y si es de ese aguacate ahorita no recuerdo el nombre de ese de cáscara delgadita hay que comerlo con todo y la cáscara no vayas a comprar un coco y te comas la cáscara eso no se puede ¿eh? no vayas a exagerar una barra de chocolate diaria cae excelentemente bien una barra de chocolate el chocolate trae vitamina A vitamina E etcétera eh, trae mucha vitamina E el chocolate. Recuerda, mientras menos refresco se tome, eh, agua, eh, agua de frutas, agua de frutas. Ahora, no, estoy, no hay que satanizar todo y no te estoy diciendo, no vais a tomar ya refresco jamás en tu vida. No, no, no. En la casa de ustedes lo hacemos desde que nos casamos, mi esposa y yo lo hacemos, ya tenemos 28, vamos para 30 años de casados, todos los días agua de frutas. Si se puede tomar agua de frutas todos los días, agua de fruta agua de papaya con naranja, tomamos hoy a mediodía, etcétera, eh, tomar eh, aguas de frutas es lo mejor, porque la, la clásica mentalidad, sin ser irreverente para, para todas las personas eh, allá afuera, pues eh, el clásico mexicano va a comer y su coca colota de 4 litros, ya si cuando salga la de 10 litros seguramente la va a comprar. Pero eso es muy común y eso. Yo no te estoy diciendo ya no tomen refresco de este, ya no tomen refresco del otro, ya no tomen de esto, ya no tomen del otro, porque no hay que satanizar. Ahorita voy a dar algunas indicaciones. Pero lo que sí quiero decirte es que sí se mantiene uno más saludable. Mira, ciertamente a pesar de todas las enfermedades que el Eterno ha permitido que yo pase, yo siento que ha sido aguijón para que yo crezca en lo espiritual. Yo me siento fuerte, bendito es Yahweh. Y, y a pesar del exceso de trabajo que he tenido por años, me, me siento bien. Eh, aunque no soy muy viejo, pero la mayoría de mis compañeros ya, si no, ya murieron, están muy enfermos. Unos por tabaco, otros por alcohol, otros por diabéticos, otros. Entonces eh, se, se ven mal eh, y, y tenemos que estar bien porque somos templo del Wajacois. ¿De acuerdo? Entonces mantengámonos lo más saludable que podamos. Sí, me he encontrado gente que, a pesar de que no conoce Torah, se ha mantenido bien porque hace ejercicio, come lo más saludable, aunque no come kosher, pues, pero come lo más saludable que se pueda. Entonces, compañeros míos, todavía se mantienen bastante, bastante bien. Ahora, eh, los nopales, hablando ahorita de Japón. Los, 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 los japoneses llevaron muchos nopales de acá y los empezaron a sembrar allá porque dijeron, es el remedio para la diabetes. Pero no, 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 no. Todo eso es mito. Lo que sí es que el nopal también es una fibra y hay que comer muchos nopales. Y no por eso dejas de ser israelita. Aleluya. El nopal es una fibra. Entonces lo que hace es que si el paciente tiene... Una ingesta un poquito más de azúcar, entonces la, el nopal lo va a absorber y lo va a excretar, lo va a eliminar. Y entonces el nopal es muy bueno no solamente para la glucosa, para el azúcar alta, sino también es muy bueno para el colesterol, para los triglicéridos, lógico. Ahora, ¿cómo mantener un eh, buen funcionamiento de los riñones? Estoy hablando de varias cosas para que se aproveche el, el audio. Eh. Para tener un buen funcionamiento de los riñones, lo que hay que evitar es el consumo de sal que no aumente la presión arterial normal para que no cause problemas en las arterias renales, no cause una hipertensión arterial y un mal funcionamiento renal. Porque la mayoría de pacientes diabéticos y la mayoría de pacientes hipertensos acaban en insuficiencia renal, eso es horrible. Yo atiendo muchos pacientes con insuficiencia renal y es lamentable decirle al paciente: ¿sabe qué? Los diuréticos ya no le están haciendo nada. la furosemida ya no le hace nada. Eh, la vometamida ya no le hace nada. tiene usted que ir hacia puebla o hacia méxico para que le hagan hemodiálisis. porque en sí la diálisis, la diálisis cuando se pone el catéter así en el peritoneo, se vuelve una esclavitud. es algo muy horrible, eso. el paciente tiene que estar prácticamente acostado y las soluciones ahí corriendo y, y después ya dejándolo un par de horas se vuelve a extraer la solución. Esa, no es vida, eso. O bien cuando ya se les tienen que hacer las fístulas arteriovenosas acá en el cuello o acá a nivel de la muñeca, para que entre el tubo de la hemodiálisis, lave, por así decirlo, que no es lo más correcto, pero lo voy a decir así, para que se entienda un poquito claro, amados. Ahí se lava la sangre, quita toda la sustancia, se eleva mucho la urea, la creatinina, por una diabetes mal cuidada, por comer de más, por glotón tiene eso, es pecado eso. Por eso grabé el tema la glotonería y quiero que lo escuchen. Amén. Qué gozo. ¿Qué, ¿Cuál vas a escuchar? Ahora, eh, eh, que una persona acabe así y, y se pone muy mal, hay que hacerles transfusiones de sangre, todo eso no es correcto. Pero una persona que, que se mantenga, vamos a suponer que tú tienes diabetes, que estás acá, amado, aj, amada, ajot o que no tienes diabetes, ¿cómo puedes tener un buen funcionamiento renal? Agua de Jamaica, sin azúcar, lógico. Es que eh, en sí el, el pueblo mexicano es el, el, el país, el país de México es el país número uno en, en consumo de refresco a nivel mundial. Es algo terrible. Millones de refrescos se venden todos los días. Hay unas plantitas que, que, que les he recomendado mucho a varios. Hermanos, por ejemplo, eh, el taray, la cola de caballo y la pingüica, la pingüica, tanto la, 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 la hojita como la, el fruto, la pingüica. Hacerse un té revolviendo el taray, la pingüica, la cola de caballo, o bien el agua de Jamaica se mantiene una buena salud de los riñones. Piedras en los cálculos las deshace la pingüica. Qué tremendo, ¿verdad? Y entonces con eso evitamos cirugías. Ahora ya hay rayo láser y muchos avances que nuestro abacado ya ha permitido. Pero antes no, antes teníamos que abrir al paciente así, de, de acá hacia acá. Lo acostábamos de lado y lo tenemos que abrir así. Ver el riñón y el riñón cortarlo con cuidado, no sangrado, pasarle sangre. No, 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 no. Por, por comelón de carne roja, por ácido úrico. O por estar comiendo cosas que no son debidas. Miren, la mayoría de las enfermedades entran por la boca. Ya lo he ministrado en otro audio. Se come mucho picante, resultado: gastritis, esofagitis, úlceras, colitis, que no sean nerviosas, ¿verdad? Por, por el picante. Eh, problemas de ácido úrico, gota, la gota. Que ataca mucho en el primer ortejo, en el, no en el dedo gordo, bueno así, el dedo gordo pues, el dedo gordo, el primer ortejo, el, la, tumores blancos en la rodilla que, eh, que no tiene nada que ver con tuberculosis sino con, con ácido úrico o problemas en la cadera, en lo que es la articulación coxofemoral, la de acá, o problemas por ejemplo en los oídos, a veces yo tengo doctor no oigo bien desde cuándo desde hace mucho tiempo y noto que tiene sus manos algo afectadas veo el oído con el otoscopio y cálculos de ácido úrico en el conducto auditivo externo qué tremendo por comelón de carne Yo no dije que soy no he dicho que fui un kadosh desde que nací yo tuve mucho pecado uno de mis pecados era la glotonería y cuando aprendí a comer, como el Eterno nos demanda, entonces logré salud. Pero era yo muy glotón, comía yo de mucho, tenía yo mucho sobrepeso. Entonces, eh, la, eh, la mayoría de las enfermedades yo, entran por la boca. Ya vimos entonces el, acid el acidúrico, entonces el picante, eh, cualquier otra situación que, que venga. Eh, voy a decir algo, ahorita un paréntesis acá. Miren, el, el cigarro... Dije que iba yo a hablar de varias cosas. El cigarro afecta los pulmones. A los fumadores de pipa, que yo fumé poco pipa también y yo me tuve que arrepentir y tirar mis pipas y tirar todo ese tabaco. El fumador de pipa crea eh, cáncer de labio. Qué tremendo. Y el fumador de puro crea eh, va, va a formar un cáncer de vejiga porque las anilinas del puro se eliminan por orina. Y bueno, voy a decir algo que sirva como lección. Mi abuelo, aunque era yudí español, él fumaba puro. Y yo quise imitarlo. Y yo una buena parte de, no, no buena parte de mi vida, un poco de tiempo fumé puro, pero sí fumé puro. Y él murió de cáncer en la vejiga. Eh, algo que ni siquiera él se esperaba, empezó con molestias y demás, qué increíble verdad, y yo no juzgo a mi abuelo, él ya, ya fue juzgado, pero a lo que voy es que, 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 que tengamos cuidado, las enfermedades entran por la boca. Ahí en el en la cuestión del tabaco no se está tragando algún, o pasando para tragando, que es lo más correcto, algún alimento tóxico, pero sí se está inhalando por la boca. Entonces, todo eso, amados, lo que quiere nuestro abacado es que nos te, mantengamos sanos. Si el Eterno lo permite, voy a, voy a seguirles compartiendo otros temas, ya un poquito más profundos de salud, pero veremos, las eh, como ya vienen las fiestas, vamos a programar unas, unas fechas específicas para, para hablar de salud con los varones solamente y después hablar con las hermanitas. Estaría mi esposa presente eh, de, de salud. Y que el Eterno le bendiga, amado. Escucha, que el Eterno le guarde. Eh, procure usted su salud, porque ciertamente, si usted cree en el, en el Mesías, Yahshua es su nombre, usted tiene que, que guardar bien la manera de cómo come. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Shalom ubrahot.